Se le llama música de concierto o de arte, ¿no? Es un término que se puede usar para ella, aunque yo creo que en muchos casos resiste clasificación, porque si los mismos compositores dirían que esa música pues no estaba escrita pues para gustos precisamente muy refinados, que pues yo creo que es lo distintivo de la llamada música clásica, pues yo creo que hay que respetar eso, ¿no? Igual, por ejemplo, los valses venezolanos de Antonio Lauro, pues es una práctica muy... muy común en la música popular venezolana, escribir valses, ¿no? Porque pues también, ¿cómo se hace música si no hay dinero para hacerla, ¿no? Entonces necesita venderse. Y para venderse, pues no debe ser tan complicada, porque la gente precisamente eso, ¿no? Pero es un círculo vicioso. Pues la idea de esto no es comercial, ¿no? O sea, no, yo no estoy tocando porque yo espero tener un disco y venderle, pues ya de una decena de copias, ¿no? ¿No? O sea, lo hago por el disfrute, como dijera el doctor Lluís, pues por regalar belleza, ¿no?, a la gente. Dicho de una forma muy llana, ¿no?, pero creo que muy fiel al mensaje original.